chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar, a un vlog más del día de hoy. Les estoy grabando ya tardecito, como ustedes ya vieron al principio del video, pues estuve limpiando por ahí y decorando también un poquito la parte de acá arriba donde los niños pues tienen su lugar de juegos. Mía y Andresito pues se divierten aquí con sus amigos o a veces ellos también juntos o solos. Así que chicos, este es el lugar de los niños, ustedes saben, incluso de tumbo también en el sofá, porque tenía que desinfectar bien. Pero bueno, en fin chicos, al menos le di un poco del toque navideño, así simple y sencillo. Me gustaría hacer más cosas, pero yo tengo que respetar también el espacio de ellos. No puedo hacer tanta cosa ahí porque ustedes saben que son niños. Y bueno, como es su espacio chicos, hay muchas cosas de ellos aquí y no las puedo mover. Nada amiguitos, bienvenidos nuevamente al canal. Ahorita acabo de terminar de limpiar. Es tardecito, son más o menos las 5 cuando rato está. Ha salido un ratito a recoger a Andresito del básquetbol y Mía le acompañó. Hoy es el último día de básquetbol para Andresito. Yo ya no me fui porque esta semana he estado sumamente ocupada y hoy día vamos a terminar de decorar nuestro arbolito de Navidad que está acá frente mío. Ya, seguro que ya lo vieron, no estoy tan segura cuando ponga este video, pero vamos a hacer nuestra tradición que hacemos todos los años, es que preparamos nuestro chocolate con leche con todo nuestro panetón, ponemos música navideña y a terminar de decorar el árbol. Aunque la malla y otras cositas yo avancé para brindarles el video a ustedes, eso no los dejo hacer a ellos, pero colocar los adornitos donde ellos quieran, pues eso sí se los dejo. Y para eso pues preparo lo que ya les había comentado y es una forma también que los niños puedan guardar lindos recuerdos en familia y también sentir ese espíritu navideño, chicos. Entonces yo he hecho eso como tradición en mi hogar. Cuéntenme ustedes, ¿qué hacen cuando arman su arbolito de Navidad? Una de mis amigas nos comentó que creo, si es que no me equivoco, pone su arbolito el 3, creo que me dijo, de noviembre, que se celebra el Día de una Virgen, creo. No recuerdo mucho, pero yo me acuerdo que me escribió. Y es ahí cuando van a armar. Ustedes saben, no, 3 de diciembre, creo que me dijo. Diciembre. Ustedes saben que yo armo desde noviembre porque, ay no, amiguitos, es una chamba total, fuerte. Y para mí, al menos, ¿no? Tenerlo solamente 25 días o un mes, no, para tanto trabajo. Pues nada, amiguitos, tú y yo nos vamos a preparar el chocolate para los niños. ¿Y saben qué cosa? Hoy me fui a Costco y no había, en las semanas anteriores, panetón. No había, chicos. Y mi amiga que vive en California me estaba comentando, me dice, ya llegó el panetón. Y eso creo que me comentó hace 2 o 3 semanas antes, no me acuerdo muy bien. Y yo, no, yo aquí no hay nada. Y justo hoy día estaba triste porque dije, pucha, quiero hacer esa tradición que hacemos en familia, ¿no? Con el panetón, la leche y todo eso, ¿no? Una tradición navideña que se hace en Perú. Bueno, no sé si exactamente para armar el arbolito, pero en Navidad y en esas fechas, pues nosotros tomamos chocolate con panetón, que ya les voy a enseñar a mis amiguitas cuál es. Este año iba a ser diferente para mí porque no encontraba el panetón, pero imagínense que lo encontré. Diosito está de mi lado. Digo, sigue enseñando a tus hijos su tradición peruana. Así que hoy, como nunca, encontré panetón en Costco. La semana pasada fui y no había. Así que ya me dejo de tanto bla, bla, bla. Bienvenidos al canal. Un abrazo enorme para todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Y vámonos tú y yo a preparar el chocolate con leche. Bueno, tú desde tu asiento, de tu camita, y yo pues a poner mis manos en acción. Vamos, chicas, ayúdenme. Thank you.
Chocolate con leche ya quedó listo. No saben el olorcito que tiene, súper bueno. Y es con el cacao 100% puro, traído de mi hermanito. ¿Se acuerdan cuando fui a Perú? Gracias, Abel. Ajá. Me mandó varios y todavía tengo. Y hemos hecho nuestro chocolate con leche, con el cacao puro desde Perú, chicos. 100% cacao. Diferente a los otros chocolates que usas, pero igual es rico y lo mejor, sabes que te estás tomando un chocolate con leche 100% cacao. Bueno, ahora sí voy a terminar de servir para los niños y empezamos la jarana. Let's go, Tumbo, vamos. Come on. El árbol, ya vieron cómo quedó. Ahí está. Mía fue la que más me ayudó. Andresito ya está grande, como que comenzó a poner una que otra cosita, pero no más. Ya se fue a comer su panetón a su cuarto y todo eso. Imagínense. Y Conra pues estaba muy cansado también, así que puso uno que otros. Y nada, mi Tumbo estaba ahí, Tumbo por el panetón. Pero bueno, ahí está, chicos, miren el resultado. Que ya estoy seguro que ustedes ya vieron este videito, porque lo voy a poner como para ideas para decorar. Entonces, yo creo que ustedes ya lo vieron. Entonces, así estuvo quedando, chicos. Miren al final nuestro arbolito de Navidad. Vean. Oh, mis mía. Cansada. Tumbo también. Ahí está. Ay, por fin, chicas, han sido días súper laboriosos. El árbol de abajo, el de aquí, no saben, es
súper cansado. Es bonito, es emocionante, pero te lleva mucho tiempo y cansa, chicos, cansa, parece mentira. Pero bueno, todo sea para tener bonita la casa, para que los niños guarden recuerdos bonitos y nosotros también para crecer en el canal. Aprovechar que mucha gente busca estas ideas, formas de cómo decorar tu árbol y pues estamos aquí para también compartir nuestras ideas de nosotros y cazar pescaditos. Y como les digo siempre, así que ahí está nuestro trabajo. Por fin terminado el trabajo, chicas. Ya en la mañana les voy a mostrar un poquito más que se nota. Tumbito, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Te ayudaste a decorar el árbol? Ese Tumbito, ¿cómo ayuda a decorar el árbol? ¿No, Tumbito? Sí, sí. Ay, 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 ay. Mira, acá está de artista. Ha puesto sus cositas allá. Mira, porque está de artista. Mientras que mira su televisión un ratito. Sí, es un desorden también. Después de tomarme un descansito, me voy a despedir de ustedes. No hay mucho ya que compartirles. Hoy día ha sido un día de decoración, de hacer el chocolate con leche, esa tradición que pues comparto con mi familia cada vez que hacemos el arbolito o decoramos la casa por Navidad. ¿En qué? Me he quedado con la curiosidad de saber qué cosas ustedes hacen cuando decoran su arbolito de Navidad, si comen galletitas, si preparan un chocolate, no sé, algo especial, una comidita, cuéntenme que las voy a estar leyendo. Nada, amiguitos, yo me voy a ir despidiendo de ustedes, gracias por haberme acompañado. ¡Uy! Ya me acordé, chicos, que antes de despedirme de ustedes, tengo que mandar saluditos a dos personitas especiales que cumplen años en este mes. Es mi niño Jesús Aarón, es el hijito de mi amiga Mariela Elisa, creo, si es que no me equivoco. Me dejó ese mensajito en YouTube y es muy tarde, yo sé, a veces se me olvidan las cosas, se me pasan, pero bueno, hoy me acordé. Así que mi niño precioso, gracias por vernos junto a tu mami. Espero que hayas pasado un bonito, feliz cumpleaños, y que Diosito me bendiga a usted con mucha salud y con larga, larga, larga vida y que cumpla todos sus sueños y deseos de su corazón. Mi niño hermoso, feliz cumpleaños y perdóname por mandarte tu saludito tarde. Igual, amiguita, gracias por vernos. Y a mi hermosa Olguita Contreras, que fue el 9 de noviembre su cumpleaños. No pasó unos días. Así que no se me va a resentir. Feliz cumpleaños, mi Olguita. Gracias porque siempre estás aquí, siempre con tus mensajitos y siempre apoyándonos en todos los videos. Deseo de corazón que papito Dios te regale salud, 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 que es lo más importante para la vida y que cumpla todos los deseos de tu corazón. Mis corazones bellos, que papito Dios me los cuide a todos ustedes también, que les llene de bendiciones en sus hogares, que reine la paz y el amor, que se me cuiden mucho, que les regale mucha sabiduría y también mucha paciencia. Nada, amiguitos, cuídense un montón, les mando un abrazo enorme, un besito hasta sus casas, hasta sus sofás, hasta sus camitas. Y bueno, chicos, nos vemos en un próximo vlog de su amiga Eva. ¡Chao!